Ah, nadie ya salió. Tiene lo que pasa. ¿Para acá o para allá? Sueño, tío. Vamos para ver para que nos sirva. Tanto tiempo nos esperamos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿quién nos garantiza de que esa fecha va a ser? Pues mira, ya nosotros no queremos perder nuestro dinero, pues. No, no lo van a perder, lo van a perder. ¿Vale? Lo que pasa es que yo necesito contar con algo que me vale, pues, que ahora sí que se nos fueron las patas cuando mi esposo y yo le entregamos a usted. Les digo que no sé si eso es. Ajá, pero por ejemplo, si me salieran con un millón, no, 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 yo estoy pendiente, por eso lo estoy diciendo. Sí. ¿Sale? Y yo me estoy moviendo. ¿Por qué? Porque el compromiso, yo no hice más que ser el vínculo. ¿Sale? Y si tú preguntas, ¿qué es y sí, ha habido gente que ha defraudado. Sí, pues. ¿Sale? Pero yo aquí soy presente. Es la cosa, pues, de que si no, yo cómo me defiendo. Pero tú conoces muchas, era diferente si no me conocieras donde vivo yo. No, sí. O sea, por eso te digo, no sé qué es lo que quieras. Un recibo si me puede no. Hacer. Yo te puedo hacer mi recibo. Pero al final de cuentas, sí es cierto, yo recibí el dinero. Yo no me lo gasté. Yo se lo di a la persona. Y eso son tratos de confianza. Por eso a mí me interesa, pues, por eso yo he estado pendiente con ese chavo. El día que me habló, yo luego le hablé. Le dije, ¿cuándo? Porque al final de cuentas, yo sobre él voy si no hace nada. Pues. Ah, no, pues yo, sí. No, porque usted le dio el dinero a él, ¿no? Sí. ¿No es que sabía que me lo dieron? Él llegó con dinero. O sea, yo ni siquiera lo mantuve más que ¿qué? Una hora. ¿Y él qué ha dicho con respecto a lo que uno le ha estado no, diciendo? No, le dije, mira, diciendo. Si no me das la plaza, devuélveme el dinero. No, dices que ya está. Nada más que esto es así, pues, muy engorroso. Aquí la seguridad que yo tengo es que ya me dijo que ya el martes a las 12 del día. ¿Y sin una interna? Sí, porque si no vaya a salir con que no, no, porque no, ya, no, ya, dije, si no se procede, porque yo ya no puedo estar esperando. No, yo ya no. Los chavos ya quieren el dinero, si no se les da sí. La plaza, quieren el dinero. Sí, porque la gente ¿sale? Ya no por eso me dice, mira, ya está, que se presente con toda la documentación, ¿sale? El original, el martes a las 12 del día, en Diepo. El Diepo. Si hay algo que hayan tomado el Diepo, se van a una oficina alterna que tiene primaria. Pero él me avisa y yo ya les aviso. Más ahorita te voy a dar el teléfono, nada más deja conectar mi teléfono. Me lo manda por un mensaje. Te lo mando por un mensaje. Ah, bueno, ¿y el pues, nombre de él? Nombre. Su nombre y sus apellidos, ¿no? Sí. Pues, el nombre y él me dijo, mira, le dije, mira, yo me voy a ir. Lo voy a estar pendiente. Le voy a dar tu teléfono, tu nombre. Sí, dice, que me hable. Si no le contesto, que me mande el mensaje. Porque así me hace a mí, yo le mando mensajes, pues. Porque a veces está ocupado, está en reuniones. Y, no. Y es más, él tiene mucho que perder, pues. Así es que nos queda mal. Porque él está en el tiempo y tiene un cargo. Ah, no, pues sí. Porque si se le hace un ruido, él pierde hasta el trabajo. Ah, no, pues en ¿sale? Ese caso yo por sí. Por eso yo te digo, yo estoy 100% seguro que no nos tiene que fallar el juez. Por si no quiero. No le conviene. Hermano, porque son ustedes, son los jueces. Yo te platicaba yo de mi otro cuate que directamente con él fue a ver, pues me dio de dos plazas. Y le soltó el dinero. Y ese tiene más tiempo que ustedes. Pues entonces nos esperamos hasta el martes. Sí, porque si no veo claro, sí, yo ya esto, no. Mira, esto no es de firmar documentos, porque al final yo soy el responsable.
Pues te digo, si él me hace una jalada, yo inmediatamente voy y lo acuso ahí en el día, pues yo sé dónde trabaja y qué es lo que hace. ¿No? Bueno. Además, los otros dos chavos, el otro chavo, yo también le digo, no me hagas una jalada de camaradas, te den dinero. No, porque sí. Ahorita en la cárcel la está solicitando gente, creo. Sí, porque si no... No, no, sí, mira, yo te digo, es que yo no te puedo firmar nada, porque al final de cuentas yo ni siquiera lo detengo. Si yo no hubiera ocupado, pues, te digo, sale, yo te firmo, y yo me comprometo a pagar. Pero aquí es, yo fui el intermedio, o el medio para que ustedes buscaran esa posibilidad, ¿no?, de trabajo. Uh-huh. Y si llega esa fecha y aún así usted la... ¿Cómo yo lo voy a estar presionando? Sí, porque si esa fecha no llega, yo sí voy a proceder con mi marido. Sí, yo por eso te voy a dar el nombre. Sí, porque, no, porque como la persona que hizo el trato y todo, sí, porque yo no voy a perder mi dinero, lo que le digo a él, yo no. No, así me lleve que me lleve, yo no voy a perder mi dinero. No, Dios, de todos modos, siempre. Yo no. Pues entonces nos esperamos a esta fecha. Martes nada más, porque sí, mira, si no te voy a buscar otro trabajo. Me dijo que ahí en el departamento es la profesora Silvia con la que vamos a platicar. Ah, bueno. Sale la profesora Silvia, la que va a dar la lista y les va a dar las órdenes. ¿Sale? Y a ella les va a decir qué más van a hacer. O sea, como dijo usted ayer, que hablé con usted, dijo que el martes a las 12 del día. A las 12 en el Yepo. En el Yepo. Pregunto por la... la documentación original. Original. Primaria, secundaria y bachillerato que tienes. Todo tiene. Acta de nacimiento, CUT y tu... Cartilla. Cartilla liberada. ¿Vale? Sí, ya está. Eso nada más para enseñárselo, porque ya después sería sí, para cotejo, ¿no? Pero si quieres, sácale una copia a esos documentos. Ya, los quiero. O sea, por si te piden, oye, una copia, aquí está. Pues entonces así la hacemos, ¿no? Sí, y además tiene mi teléfono, yo voy a estar pendiente, pues yo me he cambiado mi teléfono, yo tengo más de 5 o 6 años con él. Sí. ¿Sale? Ah, bueno, pues entonces a esa persona. Él más conoce mi casa, ¿no? Si hay algo, yo sí, yo regreso. Doña Polo, buenas tardes. Buenas, ¿qué pasó? Mire, soy Rodolfo, nada más para preguntarle cómo van las cosas. Mira, así como te mandé el papel, ya estás. Nada más estoy esperando que me den la fecha y todo. Hoy no me contestó el chavo este, pero ya el... ¿Cómo se llama? Ya en esos días me dijo que ya sabía todo. Dale, en lo que están buscando la ubicación nada más. Porque ya está, pues. ¿Sale? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sale? Pero yo nada más le recuerdo, pues, que usted fue al que se le entregó el dinero. Yo así se lo digo, ¿eh? ¿Cuál? El dinero. ¿Cuál? Ya te dije. ¿No? ¿O no? Sí, sobre el trabajo, ¿no? No, pero yo le estoy diciendo que a usted se le entregaron los 100 mil pesos, pues. Eso le estoy diciendo. Porque sí se le entregaron, ¿no? ¿Cuáles? Los 100. Ya te mandé el documento. ¿Sale? Sí, el documento sí. Pero yo lo que le quiero decir, que a usted se le entregaron los 100 mil pesos. Y en caso no está eso, pues ya usted me resuelve sobre el dinero. Mira, ya está. ¿Sale? Ya está, ya te mandé el documento. Por eso ya lo viste. Sí, usted. Ya te mandé la foto que me pediste, ya la tienes completa. Y es el mismo documento que nos dieron. Y si en caso no está, ¿quién me va a resolver sobre el dinero? Ya está el caso resuelto. ¿Sale? Incluso ya te dije, tú ya estás integrado al sistema, nada más aquí es que ver la ubicación y que te tome la afiliación nada más, ¿sale? ¿Y para cuándo entonces? Te digo, hoy quedaré de hablar con él, pero hoy no me contestó, mañana voy a volver a insistir, pues ya me dijo que ya está, ¿sale? Que ya está la clave. Ya la tienes en la
Sí, la clave sí, pero la plaza ¿de qué? Mira, es una plaza administrativa, ¿sale? Por tus estudios con bachillerato que tienes. ¿Vamos? ¿Y sobre el dinero? ¿Cuál dinero? Ya te dije. Ya está, el trato ya está hecho. No, sí, pero el dinero a usted recuerde que se le entregó. Bueno, pues yo lo que quiero es que usted esté consciente de que usted recibió el dinero y yo se lo entregué. ¿Sale? ¿Estamos? Pero nada más quiero que sepa que a usted se le entregó el dinero, nada más. Hablamos en Oaxaca y ya cuando yo llegue a Oaxaca, yo te hablo y ya nos vemos. ¿Estamos? ¿Y cuándo llega a Oaxaca? Probablemente ese fin de semana vaya. ¿Sale? Tengo información, pues ya te digo cómo sale el asunto. ¿Sale? Pero usted me prometió, si en caso no estuviera como usted me está diciendo, me devolvería el dinero, ¿cierto? Eso, platicamos en Oaxaca, ¿te parece? ¿Sale? Entonces lo espero. Sale, pues. Bueno, está bien, pues, gracias, don Apolo. Dale.